Durante el transcurso de la semana, la Dirección Técnica de Cultura dio a conocer los resultados de la segunda convocatoria de estímulos al talento local. Para esta entidad es gratificante la cantidad de artistas locales que se presentaron a esta convocatoria. Hubo aproximadamente 105 participantes. De las líneas donde hubo más, más participación fue patrimonio, en la zona rural, con los jardines, con los patios empedrados, con las casas patrimoniales, con los artes y oficios. Eh, seguidamente también se resalta mucho las artes plásticas, visuales y música, son siempre las que a veces tienen más, más integrantes, más participantes, entonces esta convocatoria, la idea es seguirla haciendo año tras año, para que más personas se vinculen con todas sus capacidades, con todas sus expresiones artísticas, que por eso lo hacemos, para que todos estos artistas, todas estas personas que, que tienen ese cuidado por el patrimonio, entonces puedan seguir participando. Sonson es uno de los municipios pioneros en Antioquia en realizar este tipo de convocatorias que premian y reconocen a los artistas locales. La convocatoria pues, de patrimonio, de artes visuales, de música, fueron de las más integrantes. Hay que trabajar más la, la danza y hay que trabajar algunas que estuvieron desiertas. Entonces, en artes plásticas hubo algunas de pronto en, en el tema de pintura. Entonces, seguir fortaleciendo. Igual, esto es un trabajo también que hacen muchos los monitores. Eh, sí, de pronto es uno mirando ya cuando se evalúa con los docentes, cuando evaluamos todos y también pensar en que de pronto pues hubo un poco menos que el año pasado, porque entonces eh, uno de los requisitos fue que los ganadores del año pasado no lo hicieran. entonces llegó al de eso salió un diagnóstico y miramos en qué líneas hay que trabajar más o de pronto cuáles, no, cuáles podríamos reemplazar por otras que uno ve que de pronto tienen más participación. Incluso la convocatoria ha ayudado a realizar un diagnóstico en cuanto a los diferentes procesos artísticos y culturales que se adelantan en el municipio. Los jurados, que, o sea, de cada una de las categorías, fueron personas profesionales en cada una de las áreas: profesionales en teatro, profesionales en música, en danza y también en personas que tienen mucho conocimiento en la preservación del patrimonio. Entonces, eran cada una personas idóneas para, para ser jurados, igual que el año pasado. Aquí un mensaje es decirles a todos que se animen a seguir participando en las convocatorias, porque somos muy pocos los municipios en Antioquia que lo hacemos. Integrantes y participación se puede seguir haciendo esos procesos y no, entonces se va a decir que no tiene digamos la validez suficiente, la suficiente pues de que la gente se anime, entonces ahí se puede, por eso es que hacen los procesos se pierden, entonces la idea es que y que nuestro alcalde pues le apuesta mucho a la cultura, entonces eso es lo que también tenemos que que valorar. Patrimonio, música y artes visuales fueron las categorías en las cuales más personas se inscribieron, al igual que se invita a quienes no lograron los primeros lugares a inscribirse en las próximas convocatorias.